El último miércoles del mes de septiembre, nosotros en nuestra zona festejamos el Día del Empleo y Comercio. En esta oportunidad cae miércoles 27. Bien. Porque por ahí surgen confusiones con otros lugares que lo festejan el día lunes. Uh-huh. Entonces cabe aclarar eso. Nosotros tenemos la ley 1341, donde dice que el último miércoles del mes de septiembre los empleados de comercio festejamos nuestro día. Perfecto. Si hay algún trabajador de comercio que sea dueño del comercio y quiera abrir, ¿puede hacerlo? Sí, por supuesto. Los dueños del comercio que no superan 120 metros cuadrados, como dice la ley, uh-huh, la ordenanza y el decreto municipal, pueden atenderlos y no hay ningún inconveniente. Bien. Lo que sí pedimos, la solidaridad de la población de San Carlos, que adelante las compras, porque saben que el miércoles los empleados de comercio vamos a estar todos festejando. Muy bien, miércoles 27 se lo toman entonces como un merecido descanso. ¿Y hay festejos propiamente dicho, con cenas, con agasajos? Claro, entonces a raíz que el miércoles 27 no vamos a trabajar, el sindicato el martes 26 a la noche, a todos sus afiliados, que ya fueron notificados, hacemos una cena como todos los años, así que a todos les dijimos por favor confirmen porque hay cupos limitados. Uh-huh. Y bueno, y el miércoles se descansa. Muy se bien. Descansa, se pasa en familia, como todos los años. Bien. Debe haber una inscripción previa porque el espacio, dada la enorme demanda, siempre queda chico. Sí, sí, nosotros ya notificamos a todos los afiliados que por favor confirman la asistencia. Bien. Y bueno, y quedarán algunos en lista de espera por si alguno no puede venir. Muy bien, ¿siempre superan los 100 trabajadores? Siempre, sí, sí. Siempre. Nosotros siempre agradecemos a los afiliados que acompañan, la comisión directiva trabaja un montón para que se lleve a cabo esta cena, para que el afiliado esté bien atendido, uh-huh, que se sienta cómodo, y bueno, uh-huh, y en respuesta ellos siempre participan. Bien, hay baile, hay música, no falta nada. Completito. Bueno, miércoles 27, entonces no se trabaja, martes 26 por la noche, aquí en el gremio, en el sindicato, son los festejos. Acá en el gremio, así que bueno, los esperamos, los que se quedaron sin anotarse, que por favor se comuniquen con las chicas, así los vamos a anotar. Muy bien. Por otro lado, Sandra, el bono que ha prometido el gobierno, o que ha pedido el gobierno, que paguen los privados, de 60.000 pesos. ¿Cuándo se cobra? ¿Cómo se cobra? ¿Se desdobla? ¿Se absorbe? Bueno, el bono en el caso de los empleados de comercio se cobran dos veces, dos bonos de 30.000 pesos, uno para el mes de septiembre y otro para el mes de octubre, y no lleva ningún descuento. Es un bono de 30.000 pesos limpio por cada mes. En nuestro caso firmamos un convenio en el mes de julio, así que ese bono no se absorbe y será visto para las próximas paritarias, que se determina si se va a absorber o no. Pero en este momento el empleado de comercio debe cobrar ese bono de 30.000 pesos por mes. Muy bien. ¿Lo tiene que cobrar ahora ya en este mes de septiembre? En este mes de septiembre y hasta el 20 más o menos de septiembre tienen tiempo a pagar el bono. Bien. Si hay algún comercio que no lo puede pagar, digamos, ¿tiene alguna objeción para hacerlo? ¿Puede elevar algún reclamo a algún lugar o inobjetablemente debe pagarlo? No, el bono se paga porque es un DNU. Uh-huh. Es un decreto. Es un decreto, así que eso hay que abonarlo. Bien. Sandra, estos 60.000 pesos, ¿se absorben para paritarias venideras? Digamos, ¿el comerciante lo podrá descontar de paritarias que se convengan oportunamente? Y eso se va a ver, depende de la paritaria que se firme en los próximos meses. Uh-huh. ¿Cuál va a ser el arreglo que va a tener comercio con el ministerio? Bien. Eso no se sabe. Bien. Puede que sí, como puede que no. Bien. Es un paliativo, pienso, ¿no? En tantos trabajadores, percibir estos recursos de manera extraordinaria no son la solución mágica ni definitiva nada, pero sí es una ayuda. Sí, es una ayuda. Nosotros sabemos que después de las elecciones hubo una corrida cambiaria donde nosotros los trabajadores perdimos un montón de poder adquisitivo, así que por estos dos meses es una pequeña ayuda, ¿no? Muy bien. Hoy un empleo comercio, sabemos que un básico de un vendedor es de 223.000 pesos. Después depende de la antigüedad, uh-huh, el presentismo o la categoría que está. Pero bueno, esto
una cuotita de oxígeno a los trabajadores. Bien, ese es el monto en bruto, 223. Ese es el monto en bruto. Bien. Ya te digo, depende de qué categoría va cambiando. Pero en general la mayoría de los trabajadores son vendedores B y ese sería un básico. Perfecto, bien. Es bueno saber este monto, tal vez porque hay algunos trabajadores que estén en otras categorías o tengan que recategorizar. Sí, por supuesto. Es lindo que la gente se entere, que sepa. Igualmente nosotros continuamente estamos informando, llegan las escalas salariales, se informan. Así que, y acá las tienen a disposición. Muy bien.